las estrellas de California. ¡Corten! ¡Es suficiente, chicos! ¿Estás bien? ¡Claro, Roy! Bueno, otra película más en el bote, Roy. ¿Cuándo te vas? Cuanto antes. Celebraré mi 10º aniversario en el cine desde el rancho. Roy, puedes estar orgulloso de tu carrera como actor. Has hecho millones de amigos por todo el mundo. ¡Eh, Roy! ¿Por qué no cantas aquella canción de tu primera película? Hace mucho tiempo que no la oímos. De acuerdo, John, lo recordaré. Bueno, Roy, mucha suerte y buen viaje. Estamos impacientes por oír esa Gracias, emisión. Paul. Hasta pronto. Hasta la próxima, chicos. Hasta pronto, Roy. Adiós, Roy. ¡Ahí viene Roy! ¡Está llegando ahora mismo! ¡Corre, corre! Aquí. ¡No me lo ¡Es creo. Verdad! ¡Déjame sí, salir! ¡Sí! ¡Por fin ha llegado! ¡Mirad, mirad! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Sí, vamos, vamos! Me pregunto si Roy y Trigger son ya todas unas estrellas de cine. Oh, no, sí, Roy claro. Siempre será un auténtico vaquero. ¡Sí, sí! Sí. Sí. All you loyal subjects, it's the time to bow your heads and pay homage to the king who's come to greet us. Here, here! Righto. I'm all a twitter and a flutter. My little knees are just like butter. To think the mighty king would stoop to meet us. Ha! Let's hail the conquering hero, for it's time he did appear. And with reverence, we proudly say, long live the king. He's here. He's rootin' tootin' Rogers. King of the cowboys, the bravest man upon the silver screen. Whenever there is trouble, there comes Trigger on the double. To lick the villain and to steal the scene. He's got a way with women too, how they cuddle up to him when the director tells them to. He's rootin' tootin' Rogers, the king of the cowboys, the bravest fightin' and the fightin' strongest. And the toughest. Let me mention, he's a singing his tune. But is he the same old Roy that we once knew? Hola, chicos. Hola, hola Roy. Qué alegría de verte. Que alguien saque a Trigger del remolque y guarde sí, el coche vamos, en el garaje. Chicos. Sí, vamos, vamos. Ensilladlo. Quizás salgamos a estirar las piernas más tarde. Oh. ¡Shh! ¡Largo, largo! Ya conoceréis a Roy más tarde. ¡Largo! ¡Vamos, fuera! ¿Quién era, Cookie? Oh, no te preocupes. No era nadie importante.
No sabes cuánto te hemos echado de menos, Roy. No te lo puedes ni imaginar. Verás, es algo de ayuda que he contratado. Me pareció tan asequible que no me pude resistir. Parecen bien alimentados, ¿eh? Sí, bueno. ¡Hola, señor Rogers! Cookie nos prometió que le conoceríamos después de echarnos la siesta. ¿No es cierto, primo Cookie? Primo Cookie, ¿eh? Bueno, supongo que no puedo negarlo. Nos viene de familia. Esos son Alf, Lucky, Gruber, Bullfincher. Cookie, tienes que dejar de contratar a tus parientes. Sí, bueno, Roy, te lo explicaré. Si no, nunca acabarás esa obra. Ya lo sé. Por cierto, Cookie, ¿has contratado al cuidador de caballos como te pedí? Verás, sí, bueno, también te quería hablar de eso. Verás, resulta que... ¡Mira, por ahí viene Bob! Esos tipos que cazan caballos salvajes están en nuestras tierras. ¿Quiénes son, Cookie? Unos tipos que han estado cazando caballos para vender la carne y el cuero. ¿Como si fuesen búfalos? Sí, pero es legal. La ley les permite lacear caballos salvajes. No si lo hacen en nuestras tierras. Vayamos a comprobar que no se lleven caballos del doble R. ¡Gracias, primo! ¡Caballo terco! ¿Qué está haciendo? Cazando caballos. No se meta donde no le llaman. ¡Levántese! Vaya, vaya, pero si es el mismísimo Roy Rogers, el vaquero de las películas. Sí. Levántese. Cuando están sus amigos es muy valiente, ¿verdad? ¡Quietos! ¡No desmontéis! Yo me ocuparé de que sea una pelea limpia. ¡Vaquero de película! ¡Asesino de caballos! ¡Vamos, Roy! ¡Dale, dale! ¡Dale, fuerte! ¡Acaba con él! ¡Más fuerte! ¿Quiénes son esos, Leech? No lo sé. No había ningún caballo donde me mandaste a buscarlos. Está bien, cállate ahora. No quiero que ese perro ladre. No lo hará, Leech, te lo prometo. ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, venga! ¡Más fuerte, chico! ¡Acaba con él! ¡Vamos, Roy! ¡Estupendo, sí! ¡Venga, otra vez! ¡Dale, así aprenderá! ¿De qué lado estás tú? ¡Pero bueno, venga! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Bueno, vamos! ¡Un derechazo! ¡Venga, vamos!
Creo que ya es suficiente. Venga, levántese. Ahora lárguense. Cualquiera puede cazar caballos salvajes en tierras sin dueño. No como lo hacen ustedes. Venga, largo. Yo tengo mucho trabajo. Tranquilo, chico. No es nada grave. Venga, arriba. Conduce a tus compañeros de vuelta al monte. Vamos. Que no quería venderlo ni por un millón de dólares. Sí, ya sé. Sube al caballo. Trigger. Tendré que hablar con Pop. Pop Jordan, compraventa de caballos. Aquí no hay forma de encontrar nada. ¿Dónde estará ese sello? Bueno, Pop, perdimos la manada. Rogers y su gente del rancho Doble R nos echaron. Te dio un buen repaso ese Rogers y fue en defensa propia. ¿Y tú dónde estabas? Estaba mirando. Parecía que le estaban zurrando a un pelé. Ese dinero nos vendría muy bien. ¡Eh, muchachos! Esto es muy sensible. Sí, lo siento. ¿Dónde estabas mientras me Eso, pegaba? ¿Dónde estabas? Si no tenemos la manada, nos quedamos sin vender el cuero y sin dinero. Bueno, ya nos arreglaremos. ¿Y qué hay de los caballos? Será mejor que vayamos a por ellos antes de que Rogers lo cuente y nos deje sin trabajo. Caballos salvajes. Eso es poca cosa. Yo ahora solo pienso en un caballo. Sí, pero Rogers... ¿El de Rogers? Tiene el mejor caballo de Texas. ¿En serio? ¡Quitad a ese coyote australiano lleno de pulgas de mi mesa! ¡Trump! ¡Ven aquí! ¿No te he dicho que no entrases nunca aquí? Ya lo sé, pero ya es la hora de comer. Tengo hambre. Toma, cómprate algo de comer. Gracias. Vamos, Trump. Vuelve aquí con eso. Ese perro no deja de robarme cosas. También se ha llevado mi sello de caucho. Déjame a mí. No te lo repetiré. Si no te deshaces de ese perro, lo haré yo. No estaba robando nada. Solo quería jugar. Llévatelo y deshazte de él. Sí, Leech, claro. Entre tu hijastro y ese perro están acabando con mi paciencia. No te preocupes, no estará más tiempo por aquí. Espero que no haya oído lo de Trigger. Bueno, Junior, veo que estás muy elegante. La ropa ya te viene pequeña. ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! Tienes el rancho muy bien cuidado. ¡Socorro! ¿Qué es eso? ¡Que alguien me ayude! ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete a casa! ¡No subas aquí! ¡Monstruo! ¡Eres un monstruo! Oh. ¡Es un monstruo! Debe de haber visto otro ratón. ¿Quién es? Bueno, Roy, verás, de eso quería hablarte también. Que alguien me ayude. Que alguien me ayude a mí. No me irás a decir que... es otra prima tuya, ¿verdad, amigo?
Sí, Roy. Es la nueva cuidadora que querías que contratase. Verás, el tío Clive y la tía Hannah se casaron después de la guerra y tuvieron 7 hijos y... Lo siento, de veras, primo Cookie. Sí. Fue otro ratón. Ya lo suponía. Te voy a presentar a tu jefe, Roy Rogers. Sí. Roy Rogers. Oh. Otra vez no. Oh, es la primera vez que veo a una estrella de cine, Roy. Se nota que es pariente tuya, Cookie. Pesa una barbaridad. Oh, no será para tanto. ¿Y cuántos años dices que tiene? Vamos a ver, el tío primo Sam... La verdad es que ni me acuerdo, Roy. Bueno, ya sabes cómo averiguamos la edad de los caballos. Mirándoles la dentadura. Exacto. No entiendo cómo se puede asustar por un ratón. Los Bullfinchers no se han asustado jamás de ningún animal. ¡Un ratón! ¡Primo Cookie! ¡Primo Cookie! ¡Ya se han ido a dormir la siesta al cobertizo! ¡Así no me digas! ¡Me van a tener que oír! A cowboy and a coyote way out on the western prairie. The cowboy sat a-smoking and dreaming about his Mary. The coyote started howling with his nose pointing to the moon. For a while the cowboy listened, then I heard him sing this tune. You're a nice little coyote, you prowl around and howl around the moon all night. You're a sharp little fella, you beller out and yell about until the light. And you always sound so lonesome, it makes me a little bit blue. But I ain't got time for prowling, or I do a little howling too. Go away, little critter, your yelping ain't helping me to hit the sack. Get along, little varmint, I'll pick me up a stick or nothing. Whack your back. If you don't cut out that yapping, how can I get any napping done? So go easy on the screaming while I do a little dreaming about my only one. Let me dream about my only one. Bueno, es suficiente, chicos. Tú también, Trigger. Iba ganando. ¡Claro que ibas ganando! ¡Trigger te estaba soplando! ¿Qué carta echar? ¡Mirad lo que hay aquí! ¡Un perro! ¡Oh, un joven vaquero! ¡Un niño! ¡La lotería, Roy! ¿Son amigos tuyos? No, ni tampoco parientes. ¿Seguro? Bueno, que yo sepa. ¿Cómo te llamas, hijo? Me llamo Ted Carver y este es Trump. Hola, Ted. Hola. Hola, Trump. He venido por cuestión de negocios. Siento no estar un poco más presentable. ¿Por negocios? Dime, chico, ¿siempre haces negocios calzando una sola bota? Oh, no. Estaba escuchando vuestra canción cuando Trump me la cogió. Siempre está robando cosas. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Te has lastimado? No, no es de ahora. Hace 2 años me dio una coz un caballo. El médico dijo que tenía que operarme, pero Lich dijo que la pierna tenía que curarse sola. ¿Dónde vives? Bueno, ahora mismo estoy buscando trabajo. Un lugar para vivir. Eso me suena indirecta. Seré el ayudante del señor Rogers. Alguien tiene que limpiar sus pistolas. Así que esos son tus negocios. Bueno, quizás no nos vengan mal un ayudante y su perro. Gracias, Trump. Siempre y cuando no te hayas escapado de casa. ¿Qué decís, chico? Sí, claro, claro sí, que sí. Sí. Bienvenido. ¿Quién es ese Leech del que me hablas? Él es mi padrastro. Trabaja para el señor Jordan en la ciudad, cazando caballos salvajes.
pero seguro que no le importa. Será mejor que me informe bien. ¿Qué tal si le damos una ducha a Caroline? Buena idea. Ted, será mejor que vengas conmigo. Te vendrá bien. Bueno, sabrás lo importante que es la limpieza. Gracias, señor Rogers. Ya que trabajas para mí, llámame Roy. Llámeme Ted. Trato hecho. Vamos, Trump. A lo mejor encontramos una caseta para Trump. Diga. Lish. Vaya. Roy, es estupendo volver a hablar contigo. Es Rogers. ¿Quién? ¿Ted? Sí, es un demonio de chico. Su padre es Lish MacFarlane, trabaja conmigo. Sí. No, no está en este momento. Pero se lo diré sin falta. Gracias por llamar. Adiós. Ese chico tuyo ha ido al rancho de Rogers pidiendo trabajo. Es la última vez que hace una cosa así. Iré a buscarlo y le daré una zurra que no olvidará. Un momento, Lich. Tú no vas a zurrar a nadie. Nos interesa que le den ese trabajo. ¿Te das cuenta? El chico acaba de hacernos un favor. Sí. A lo mejor nos puede ayudar con el asunto de ese caballo magnífico. Exacto. Hola, Caroline. Hola. ¿Te vas a quedar a ver la gran carrera? ¿Quién crees que ganará? ¿El perro más rápido del mundo o el caballo más rápido? Será mejor que apuestes por mí, Caroline. Trump es rápido como el rayo. ¿A que sí, Trump? ¿Quieres ser el juez de la carrera, primo Cookie? Claro, hijo. ¿Primo? Oh, espera un momento, Roy. Basta con verle para saber que no es uno de los nuestros. Nosotros ya éramos más grandes nada más nacer. ¡Hala, id y empezad la carrera! ¡Vamos! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Vamos, Trump! ¡Vamos, chico! ¡Corre, Trump! ¡Vamos! ¡Vamos, Trigger! ¡Piensa en tu reputación! ¡Corre, Trump! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, bonito! ¡Corre, Trump! ¡Corre, Trigger! ¡Corre, corre! Ya verás el sprint final. Que se dé prisa, ya están en el sprint final. Buen chico, Trigger, ¿qué os decía yo, eh? Bueno, ha ganado Trigger. Pero fue una carrera justa. No estoy enfadado contigo. Ven. Ven aquí. Trump, buena carrera, chico. Roy. ¿Sabes por qué ganó Trigger? ¿Por qué? Porque tú puedes gritar corre más fuerte que yo. Y porque Trigger ha practicado más. ¿Qué tal una vuelta a lomos del ganador? Hola, Pop. Hola, Roy. Me alegro mucho de que hayas vuelto. Me alegro de verte, Pop. ¿Qué tal, Ted? ¿Todo bien? Sí, Lich. Estoy bien. Roy me ha dado un trabajo. Este es Lich, el padrastro del chico. Hola. ¿Cómo está? Es muy amable, Roy. Yo estoy muy ocupado y a veces Ted y yo no pasamos mucho tiempo juntos. Si el chico no le molesta, yo... Siempre hay sitio para uno más. ¿Entonces me puedo quedar? ¿No estás enfadado por...? ¿Haberte escapado? No, no. Se acabó eso de escaparse. Me encargaré de que se porte muy bien. Es usted muy amable, señorita Caroline. La influencia de una mujer le sentará bien al chico. Así que este es el famoso Trigger. Roy... Quiero disculparme por el comportamiento de uno de mis hombres con aquel caballo. Le despedí en cuanto me enteré.
¡Crap! ¡Maldito ratero, ven aquí! Tranquilo, Pop. Ya lo cogí. ¡Vas a verlo! Tranquilo, Pop. Solo es un cachorro, hay que dejar que se divierta. Bueno, chico, estas son tus cosas, sé obediente. Por cierto, sepan que están invitados a la fiesta de aniversario de Roy esta noche. Estaremos allí sin falta, señorita Caroline. ¿Es eso cierto? ¿Es tu aniversario? Sí, hemos organizado una emisión. Tiene tan buena pinta que me da pena cortarla. Sí, damas y caballeros. Esta tarta de aniversario que tenemos aquí delante no merece que se la coman. Pero nosotros debemos seguir con el programa de hoy. Y mientras se sirve a los invitados un poco de tarta en esta celebración de aniversario, ¿qué tal si le pedimos a Roy que nos deleite con una de las canciones que le han convertido en el rey de los vaqueros? Damas y caballeros, Roy Rogers. Dust in the skies, dust on the trail, dust in my eyes, dust, dust. Can't see the sun, can't find my way, the dust has won. The cattle and the sheep, bedded down to sleep, seem to realize their fate. The vultures in the sky know the time is nigh. Will they fly away or wait? Oh, Lord, please ease my pain. Oh, Lord, where is your rain? Sunshine, dust, dust, must it be, can it be eternity, oh Lord, have mercy on for me. Must it be? Can this be eternity? Oh Lord, have mercy on poor me. Bueno, supongo que esto pone punto final a nuestra reunión. Así que hasta la próxima. Soy Roy Rogers. Adiós, buena suerte y que el Señor les trate bien a todos. Gracias, Roy. Devolvemos la señal a nuestro estudio. Ahí está. No, así no. Te aplastará la cabeza. Saca esa yegua de ahí. Él la seguirá. Caray, Ted, menudo trozo de tarta llevas ahí. ¿Por qué no cogéis un poco? Sí, enseguida. Vaya, qué camisa tan bonita. Era de Roy. Me la dio para la fiesta. Cuando crezca me quedará mejor. Tomemos esa tarta antes de que se acabe. Seguro que Trigger también quiere. Vamos a verlo. ¡Ah!
Si quieres que no le pase nada a Trigger o a tu amigo Rogers, más te vale estar calladito, ¿me oyes? Sí, señor. Y recuerda esto, cuando llegaste, Trigger ya no estaba aquí. Así que tú no has visto a nadie, ¿entendido? No, señor, no he visto a nadie. Así me gusta. Recuerda, si abres la boca, te pego un tiro, ¿está claro? Y lo mismo le pasaría a Trigger y a tu amigo Rogers, ¿me has oído? Ni se te ocurra pedir ayuda, estaré ahí fuera vigilándote. ¿Sobre Trigger? No pienso hacerle caso. Desaparecido un famoso caballo, posible secuestro del caballo de Roy Rogers. ¡Extra! ¡Extra! ¡Han robado a Trigger! Trigger secuestrado. ¡Extra! ¡Léanlo todo! Han robado a Trigger. Caballo de cine desaparecido. La búsqueda de Trigger continúa por tierra, mar y aire, mientras el sheriff ha anunciado que no quedará piedra sin remover en todo el país. Se piensa que Trigger ha sido secuestrado, pero todavía no hay noticias de los secuestradores. Habrá noticias muy pronto, cuando las cosas se tranquilicen. No está nada mal. Estas viejas manos aún pueden hacer un buen trabajo. Tenemos a Trigger. Si quiere, puede recuperarlo por $100,000. Muerto no sirve de nada, ni a usted ni a mí. Entregue el dinero en billetes pequeños. Ya le daremos más instrucciones. Actúe rápido y no haga tonterías. Parece hecho por profesionales. Claro, de eso se trata. Creo que ya podemos retirar la vigilancia. Ahora ya estamos a salvo. ¿Era uno de nuestros muchachos? Sí, era Joe. Y se ha llevado víveres a la cabaña para que puedan estar mucho tiempo sin asomar la cabeza. ¿Qué tal está Trigger? Estupendo. No queremos que haya gente yendo y viniendo. Alguien podría sospechar algo. Bien, hay que enviar esto. $100,000. Me parece mucho. No aceptarán un rescate tan alto.
Es un caballo excelente. ¿Por qué pedir poco cuando te pueden dar mucho? No se te paga para que des tu opinión. De acuerdo. He llamado al estudio y me han dicho que tendrán los 100.000 preparados a primera hora de la mañana. ¿Sabes? Tengo la corazonada de que ha sido alguien que nos conoce bien. Fue un trabajo muy limpio. Deben haber estado observándonos. Si tuviésemos una sola pista, si Ted hubiese llegado un segundo antes, nos habría visto. Sí. ¿Cómo está el chico? No muy bien. Está muy asustado. No se ha ido a la cama hasta saber qué ponía el anónimo. Y lo de Trigger le ha preocupado mucho. Quizás debería ir a hablar con él. ¿Por qué no tocas una nana, Cookie? Claro. ¿Qué pasa, chico? ¿No puedes dormir? No, Roy. Te entiendo. A mí me pasa igual. ¿Cómo va eso, Trump? Buen chico. Oh, deja que te ayude. Ted, ¿seguro que me has contado todo lo que viste la otra noche? Ajá, todo. ¿Qué tienes? Es una astilla. Oh, déjame a mí. ¿Sabes, Ted? Cualquier cosa que hayas visto podría darnos una pista. Tú quieres que Trigger vuelva, ¿verdad? Oh, claro, más que nada en el mundo. ¿Te hago daño? Ted. Hay muchos niños en el mundo que me querrían ayudar. Pero tú eres el único que puede. Si sabes algo o cualquier cosa, no temas decírmelo. Ya lo sé. Yo quiero decir la verdad. Claro que sí. Si todos dijésemos la verdad, el mundo iría mucho mejor. Ahora intenta dormir. Vale. No te preocupes por nada. Si estuvieran tristes, no cantarían. Mi compañero de manta, es tiempo de dormir. Ya se metió el sol, se oscureció. Y las estrellas ya murmuran, duerme, duerme bien. Cubren con su manto, duerme bien. ¡Qué bonito, Roy! A dormir. It's time you hit the trail to dreamland, little saddle pal. So saddle up your bronc and drift away. It's time you load into the shadows, little saddle pal. For your work's over for another day. About a golden Palomino, taking you to never, never land. Maybe you will find a long lost gold mine or capture a rustler band. It's time you hit the trail to dreamland, little saddle pal. And drift away.
mejor que vuelvas con él. Gracias por la ayuda, chicos. Ha funcionado. Ya lo creo. Tengo sueño. Creo que iré a renovar energías para mañana. Yo también. Que nadie se mueva. No voy a haceros ningún daño. Solo quiero hablar con vosotros. ¿De qué? Sé dónde está Trigger. Y saberlo no te va a costar $100,000. Mi precio solo son 10,000. ¿Puedes demostrarlo? Imaginé que me lo preguntarías. Ahí tienes. Pero esto no prueba nada. Muchos caballos tienen la cola y las crines blancas. ¿Dónde está? Primero los 10,000. Está bien, te los daremos, pero antes... ¡Al suelo! ¡Cuidado! ¡Tío! ¡Espera, Roy! Escucha. ¿Por qué le habrán disparado? Porque les estaba traicionando. ¿Traicionando a quién? Eso querría saber yo. Espera a que los cojamos. Buenos días, Sheriff. Buenos días, John. Te estaba esperando. ¿Ha estado aquí sentado toda la noche? No, he comprobado los barrotes de las ventanas y la alarma. Con esos $100,000 de la caja podría renovarlos todos, ¿eh? Sí, ya lo creo. Ted, estaré un rato en el banco. Toma, ve a comprarte un helado. Gracias, Roy. ¡Vamos, Trump! Oh, ¿otra vez tú? ¡Oh, qué perro tan bonito! Hola, Pop. Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde está Rogers? Hola, Leech. Oh, está en el banco. Alguien disparó a Ed anoche en el rancho. No me digas. Sí, iba a decirnos dónde estaba Trigger y le dispararon por la espalda. ¿Crees que le harán daño? Oh, supongo que si les pagan no le pasará nada al caballo. Pero si no lo hacen, lo matarán. Bueno, Roy está en este momento en el banco. Entonces no tienes de qué preocuparte. A ver, siéntate en el regazo de tu Pop. Así es como tiene que ser. Roy va al banco, saca sus $100,000 y se los da a esa gente y Trigger queda libre. Claro, solo tiene que darle el dinero a esa gente. ¿Te están tratando bien? Muy bien. Me alegro, si no, házmelo saber. ¡Vamos, Trump! ¡Estupendo, estupendo! Hola, Sheriff. ¿Qué tal, Roy? He sacado los $100,000. Sí, los trajo ayer un mensajero por correo especial. Mi deber es asegurarme de que todo vaya bien. ¿Va a algún sitio? Los contribuyentes opinan que debo escoltarte. A mí también me parece una idea estupenda. Bien, vamos. No me digas que ahora Pop también vende helados. No, es que no tenía hambre. Solo he ido a saludar a Pop y a Leech. Oh. Muy bien, entra. This evening, save it ain't the moon is shining bright. Birds just stop their flutter, and a one word is uttering under California stars. Hola, Caroline. Estoy echando a perder mi gran oportunidad. Iba a venderle una canción a Roy para su próxima película, pero lo de Trigger me ha afectado tanto que trabajar se me hace imposible. Sonaba muy bien, Cookie.
¡Hey! Esto ha llegado en el correo. Parece sospechoso. Se parece al otro anónimo. Sí. Roy, Roy, esto acaba de llegar. Creo que es de los secuestradores. Vamos, ábrelo. Vamos. ¿Qué dice? Trigger está bien. Siga estas instrucciones. Debe ir a Twin Rocks mañana con el dinero. Póngalo en las alforjas y suelte al caballo. Si nos sigue, le mataremos a usted y a Trigger. Al menos sabemos que Trigger está bien y ya sabemos qué hacer. Siempre y cuando digan la verdad. Tengo muchas ganas de ver a ese caballo. ¿Lo ves? Mañana tendremos a Trigger aquí otra vez. Sheriff, creo que aquí el dinero estará seguro. Si sucediese algo, le avisaría. Será mejor que no te esfuerces, Roy. No harás caso del anónimo y tampoco pagarás ese rescate. Un momento, Sheriff. Para mí Trigger vale más que cualquier fortuna. Lo siento, Roy. No se trata solo de recuperar a Trigger. Ha habido un asesinato. Y puede haber aún más. Ese dinero se va a quedar ahí mismo. En este condado impera la ley. Y lo primero es capturar a esos asesinos y secuestradores. ¿No te das cuenta de que si dejamos que se salgan con la suya, solo conseguiremos animarlos a que ellos u otros vuelvan a hacer lo mismo? Nadie estaría a salvo. Pero van en serio. Matarán a Trigger si no les damos el dinero. Sí, pero ese dinero... Por eso haré todo lo que esté en mi mano. Y necesito toda la ayuda que podáis prestarme. Puede contar con nosotros, Sheriff. Lo siento de veras, Sheriff. No me daba cuenta. Trigger significa mucho para mí. Pero si usted lo quiere así, así será. ¿Cuál es su plan? Así me gusta. Llama a tus muchachos y reuníos conmigo aquí esta noche. Muchachos, este es el plan. Al amanecer, estaremos apostados rodeando Twin Rocks. Cuando Roy suelte el caballo con el dinero falso, habrá uno de nosotros que alcance a verlo sin necesidad de seguirlo y de poner a Trigger en peligro. Entonces le daremos ventaja y lo seguiremos a una distancia prudente. Si hubiese disparos, acudiremos todos de inmediato. ¿Entendido? Sí, de acuerdo. Claro. Podéis prepararos. Roy, no te olvides de tu equipaje. No lo haré. Pat, ensilla mi caballo, ¿quieres? The western breezes blow under California stars. From far across the valley comes a lonesome cowboy song. He's waiting for the daybreak when he'll up and move along. Hola, Roy. El paquete que me pediste con el dinero falso está en ese cajón. ¿Me acompañas con el estribillo? ¿Por qué no? Say, but ain't it peaceful out tonight? Say, but ain't the moon a shining bright? Robin's in his nest and the countryside's at rest. Under California stars, we'll just hear the crickets chiming out, and the restless herd is moving down. Shadows come and go while the western breezes blow. Under California stars, from far across the valley comes a lonesome cowboy song. He's waiting for the daybreak when he'll up and move along. We'll see, but ain't it peaceful out tonight? Seems like all the world is feeling right. No, you will agree, the only place to be under California stars.
Sí, es muy buena. ¿De verdad te ha gustado la canción? ¿La canción? Sí, mucho. ¿Como para incluirla en alguna de tus películas? Por supuesto que sí. Entonces, ¿la vas a cantar? Es fantástico. Un momento. ¿Quién la ha escrito? Un pariente mío. Uno de mis primos Wolfinger. Cookie Wolfinger. Hermosa canción, Roy. Ha sido precioso. ¿Eso crees, eh? Oh, sí. Estás despedido. Roy, no puedes hacerme eso de que van a comer mis primos. ¿Por qué me despides? Por escribir canciones en horas de trabajo. Menuda prima, tenías que decírselo, ¿no? En serio, Roy, la hice en mi tiempo libre, te lo prometo. Desde ahora vas a tener mucho tiempo libre. Oh. En Hollywood, escribiendo canciones para mí. ¿Qué? Cookie, despierta, vas a ser famoso. Hollywood, piscinas, luces... Y chicas. Sí. Será mejor que nos pongamos en marcha. ¡Venga! Sí, claro, ¡nos esperan! ¡Vamos, Cookie! ¡Mi sombrero, mi sombrero! Seguido recto, Roy. Bob lo cogerá. Se ha escondido por aquí, chicos. ¡Tiene el dinero!
Rich debería haber llegado hace rato. Vamos a esconder a Trigger. Tiene razón. Muchachos, echadnos una mano. Traed cuerdas y el látigo. Es falso. Pensé que Roger sería más listo, pero aún tenemos a Trigger. No por mucho tiempo. Nos obligan a acabar con él. ¿Qué está ocurriendo? ¡No hagas eso! ¿Y el dinero? No deberían haber hecho esto. Bueno, Trigger, amigo, parece que vas a morir. Leech, será mejor que acabes con él cuanto antes. Muchachos, coged las palas, no podemos dejar pruebas. ¿Qué haces tú aquí, maldito cojo? ¿De dónde has salido? Estoy solo, Leech. No me han seguido. ¿Cómo sabías que estábamos aquí? Cuando mataron a Ed, supuse que tú andabas metido en esto. Así que he seguido a Pop. ¿Dónde está el dinero? Es auténtico, Leech. ¿De dónde lo has sacado? Lo cogí de la mesa de Roy. Supuse que lo querríais. Que me aspen si este no es el chico más listo de todo el oeste. Sabía que en algún momento tenías que despertar. Desde ahora trabajarás con nosotros. ¿Qué dices, Pop? No lo dudes. Este dinero es un buen comienzo. ¿Y qué pasa con Trigger? Apártate de él, es un asesino. A mí no me hará daño. ¿Verdad que no, Trigger? Te he echado de menos. Está bien, muchachos. Nos vamos de aquí. ¿Cómo ha ido? Muy mal. De verdad que lo siento. Volverán a ponerse en contacto con nosotros. Quieren el rescate. Por lo menos aún tenemos el dinero. Tendré que decírselo a Ted. Estará en el granero. Sí. ¿Ted? Ah, así que aquí guardas tu botín, ¿eh? Estás hecho todo un ladronzuelo. El pañuelo de Ted. Una bota. El guante de Pop. ¿Y esto qué es? Parece que hubieran recortado algo de aquí. El anónimo. Oh, 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 oh.
¿Ted? ¿Ted? Hace 2 horas que no le veo. Ahí tenéis la prueba. Ted no ha sido, ¿verdad, Roy? Pop y Leech secuestraron a Trigger y mataron a Ed. Trump debió coger esto del despacho de Pop. Fue el día que yo recogí el dinero. Así que ahora tienen a Trigger y los $100,000. Y el chico no está. De eso no hay ninguna duda. ¿Pero por qué dejó a Trump? No lo sé. Fueron muy listos al mandar al chico para espiarte. Luego, cuando vio cómo se ponían las cosas, se largó con el dinero. Según Trump, usted está equivocado. ¿Y qué hacemos ahora? Esperaremos a que se pongan en contacto con nosotros. Nada de esperar, sheriff. Ven aquí. Tú nunca dejarías solo a Ted, salvo para robar algo. Vete a buscarlo. Búscalo. ¡Vamos tras él! ¿Vais a avisar a Roy? Tenemos el dinero. Ya no hay que preocuparse por Trigger. Lo dejaremos aquí y ya lo encontrarán. Tomemos el sendero del norte. Dijisteis que en cuanto tuvieseis el dinero, devolveríais a Trigger. Sí que lo dijimos, pero ahora hemos cambiado de opinión. ¿Y qué pasa conmigo? No me puedo mover. No te preocupes, Glenn. Ya buscaremos la forma de llevarte a un médico. Preparadle una camilla. De acuerdo. Ven aquí, Ted. ¡Muchachos! ¡Sacad de los caballos! Y olvidad la camilla. No le va a hacer ninguna falta. ¡Vamos! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Estás empezando a ser un incordio mocoso! ¡Ahora qué quieres! ¡Ya te cogeré! ¿A dónde crees que vas? ¡Leech! ¡Dijiste que no le harías daño a Trigger! No le he hecho nada. ¿No le has matado? Te digo que no. Oh, gracias. Pero no puedes dejar que se muera de hambre. Trigger no morirá de hambre. ¡Sale humo! ¡Trigger! Déjalo, no es más que un mocoso inútil. Ese mocoso es mi... Vamos, solo está complicando más las cosas. ¡Déjalo! ¡Rodead la cabaña! ¡No le dejéis salir! Al final, el viejo cuatrero se queda con la pasta.
¿Estás bien? Trigger. Trigger. Trigger está bien. Gracias por salvarme, Roy. Aunque no deberías hacerlo. Me he portado muy mal. Yo solo quería recuperar a Trigger. Solo eso. Ya lo sé, Ted. Han sido Pop y Leech. Los tenemos a todos, pero Leech y Pop han escapado. Iban por el sendero norte. Se lo oí decir. Cuida de él, Cookie. Ha sido un chico valiente. Pobre muchacho. Bien, ahora tenemos que resolver un asunto pendiente en el sendero norte. ¿Es que te has vuelto loco, Leech? ¿Acaso quieres que nos cojan? Hay que salir de aquí inmediatamente. No, no me he vuelto loco. ¿Intentas largarte con el dinero, Pop? No, te hice una señal. Ya sabía que venías detrás de mí. Repartamos el dinero y separémonos para escapar. Está bien, levanta las manos. El sheriff quiere hablar contigo. Vamos, coge ese dinero. Es una desgracia que un chico como Ted haya tenido que caer en manos de un canalla como tú. Quietos, ese dinero es mío. ¡Pop! ¡Qué oportuno, Pop! Vamos, Pop. Acaba con él. Acabaré con él. De una vez por todas. ¿Sabes, Roy? Toda una vida con caballos me ha enseñado a manejar,
a los peores ejemplares. No me tomes esto a mal. No lo haré, Pop. Pero... El primo Cookie dijo que volverían el año que viene. Sí, y Ted vendrá caminando como nunca. Roy va a buscarle el mejor médico del país.